¿Cómo están? Mi nombre es Chavisa Mekis, Y El día de hoy, chicos queridos de mi corazón, antes de pasar a la segunda parte de las peores telenovelas, chicos queridos, quiero que sepan este detalle muy importante que yo les agradezco muchísimo a través de la pestaña de comunidad. Porque hace poquito lancé una pestaña de comunidad de, para tu punto de vista, ¿quién debería, quién deberías tú, si esto estuvieras en tu lugar y... y y tú tuvieras que hacer este top, ¿a quién tú dejarías en la segunda parte de las peores telenovelas en, tu, en mi primera posición? Chicos, la sorpresa que se van a llevar. Porque yo tenía pe pensado hacer otro top con otro giro totalmente distinto, pero ustedes, a través de sus votaciones, chicos, les voy a hacer caso porque voy a hacer unas modificaciones en la segunda parte de las peores telenovelas, chicos, porque vamos a averiguar... El siguiente chavideo, ¿quién va a competir codo a codo con María de Pasiones como la peor de las telenovelas? No se pierdan esa sorpresa, chicos, porque de verdad que nos vamos a sorprender quién quedó en primera posición. Así que no se lo pierdan, chicos, solamente aquí en MX. Así que me sorprende mucho su respuesta. De más de 100 votos, chicos, muchísimas gracias. Al igual que la primera parte, que las ganadoras, indiscutiblemente ustedes me dijeron... Que María de pasiones con más de 100 votos, chicos. Mis chavis fans, les mando muchos besotes y mis buenas chavibras poderosísimas a todos ustedes, chicos. Su respuesta habla por sí sola, chicos. Y eso me llena de orgullo y satisfacción. Porque independientemente, ustedes saben que yo cuento cada voto. Cada voto cuenta. Y si son 30 o si son 20, bienvenidos. Y si son 50. Pero yo los recibo con todo mi amor. Y ustedes lo saben, mis chavis fans independientemente del número de votos, se les agradece muchísimo su intención. y el día de hoy, chicos, y quiero dejar un poco a, a la interrogante. la segunda parte de las, de las peores telenovelas, porque el día de hoy me hay algo que me inquieta, chicos, y tiene que ver precisamente con la nueva producción del güero. vamos a continuar hablando del tema de las hijas de la señora garcía, chicos. qué está pasando con las hijas de la señora garcía? segunda parte, chicos. Porque a mí me parece eh, claro analizar por qué los señores periodistas, algunos en especial, defienden tanto a las hijas de la señora García. Quédense en esta hecha video, chicos, porque de verdad va a valer mucho la pena aclarar estos puntos en esta segunda parte que para mi punto de vista hay que empezar a analizar por qué nadie quiere ver las hijas de la señora García. Así que, bienvenidos. Sean todos ustedes. Y si tú no eres Chavis fan y te gustaría hacerlo, creo que por favor le primas al botoncito negro o rojo de abajo que dice suscribirse y le actives a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de cada cuando subo un video y también hago un directo. Chicos, el nuevo nivelazo llamado Atrapado está cerca y a la vuelta de la esquina, chicos. Así que acompáñenme como todos los lunes, que se los encargo muchísimo que me acompañen porque el. El día lunes, ojalá que ya tenga publicado mi nivelazo llamado atrapado. Y si no, pues ustedes ya saben que va a ser una probadita de ese maravilloso Chaviz Chavis nivel que ustedes saben que yo soy mega fan de Super Mario Maker y que el nivel, el nivelazo llamado atrapado va a estar maravilloso, espectacular. Ustedes ya saben cómo son los Chaviz niveles, chicos. Así que les externo la cordial invitación a que me acompañen todos los lunes en punto de las 7 y media u 8 de la noche. Y consulten el horario en su país, chicos. Si viven en, en, en otro país, en ese mismo horario, por favor, se los encargo mucho, chicos. Así que están cordialmente invitados a los chavirectos de los lunes. Entrando directamente con el tema principal de lo que está pasando con las hijas de la señora García, segunda parte. Chicos, lamentablemente a las hijas de la señora García le está lloviendo muchísimo hate. Le está lloviendo un mal presagio telenovelero. Desgraciadamente ha caído las hijas de la señora García en un problema que definitivamente no conviene para la telenovela. Y los digo precisamente. Eh, gracias, eh, Smiling. Yo te lo agradezco muchísimo. Aunque sé que algunas cosas no te gustan de, de la señora Faciled y sus hijas. Mira, yo te voy a decir algo. Si bien es cierto que la telenovela turca tiene algo inquietante porque claro y todo tiene que ver en un conjunto que la telenovela la esencia de la telenovela turca te mantiene atrapado te mantiene enganchado pero gracias como dices tú a la presencia de la señora Facilet aunque hay momentos en los que ella por ejemplo sobrepasa la línea muchísimo como madre sobreprotectora a diferencia de las hijas de la señora García es todo lo contrario la esencia de María Sorte es todo lo contrario a su personalidad, lo vuelvo a repetir las veces que sea necesario. La personalidad de María Sorte es una personalidad muy dulce, muy contraria a la versión turca, porque Alejandro Zúñiga está afirmando, y algunos señores periodistas están afirmando, que la telenovela está bastante bien hecha, que el elenco está muy bien, que las protagonistas están muy bien, que la telenovela es excelente pero, perdón, señores periodistas, alejandro zúñiga, este, todos estos, todos estos periodistas de las filas de televisa, que me merecen todo el debido respeto del mundo, pero les quiero preguntar algo de verdad. de verdad, con el corazón en la mano, me pueden decir a mí que es una telenovela perfecta? señores periodistas, qué les está pasando? tienen miopía o tienen astigmatismo? O estamos ciegos, o a lo mejor estoy yo mal, o a lo mejor estoy extralimitando algo que no debe de ser, señores. Porque quien no vio la, la versión original de la señora Faciledi y sus hijas, señores productores de Televisa, y me refiero a los señores periodistas, están muy mal. Porque ni es una telenovela que encante, ni es una telenovela perfecta, ni es una telenovela que atraiga al público. Ni es una telenovela bien hecha, Alejandro Zúñiga, por favor. Las hijas de la señora García no es una historia bien hecha. Perdóname, pero mira, yo aprecio mucho tu, tu trayectoria como periodista. Eres muy bueno. Yo en lo personal no te conozco, Alejandro, pero de verdad, me encanta tu canal, pero créeme, créeme, sin temor a equivocarme, yo te quiero invitar, Alejandro Zúñiga, a que veas, por favor. Eh, la versión original de la señora Facile y sus hijas. No sea que le tengas temor, eh, o, o, o por qué no quieres ser franco con nosotros que vemos la versión original, los fans que vemos la señora Facile y sus hijas, y que tú me digas a mí que esa versión, la versión mexicana, las hijas de la señora García, me dices que está bastante bien hecha. ¿Bien hecha de dónde, Alejandro? Créeme. Eh, cuando le limitaron el presupuesto a la telenovela de la historia original, porque desgraciadamente esto, todo esto fue por culpa del maleficio, lo vuelvo a decir, perdóname Smiley, eh, en, en el cajón de mis comentarios me colocaste que descartabas totalmente de las peores telenovelas el maleficio, pero te voy a decir por qué entró dentro de las peores telenovelas. Desgraciadamente a mi huéris lo que le falló con el maleficio. Eh, el problema es que todo se le salió de contexto, todo. Hasta en la etapa del final fue un desastre terrible, te lo juro, Smiley. Yo que vi las, las últimas escenas y la parte de la semana del final fue lo más desastroso que vi en mi vida entera con la esencia de, de Fernando Colunga en el Maleficio. No me gustó que hubieran matado a Enrique de Martino, me hubiera gustado ver, y te lo juro, Smiley, me hubiera gustado ver muchísimo que Fernando Colunga Enrique de Martino se hubiera quedado con Beatriz. Arrepentido y todo, yo creo que ese hubiera sido el final perfecto. Para que la telenovela, si no era la gran telenovela, te la compro. Te la compro, Esmalín. Ahí sí, te la compro. Que pueda ser un éxito avasallador. Pero el momento que me mataron a Enrique de Martino fue lo más desastroso. Te lo juro que fue lo que provocó el declive de la esencia de Enrique de Martino. Otro fallo que pudo ocasionar, <coughs> perdón chicos, el declive de la telenovela y que por eso le repercutió en el presupuesto a las hijas de la señora García, es que en el maleficio me manejaron viajes en el Vaticano, viajes a España, viajes a Nueva York, en una época de crisis. Lamentablemente, al fallarme las escenografías en escena, Smiling quiero que sepas esto Porque no nada más no, Yo creo que no nada más tú Smiling Varios no están de acuerdo en que el maleficio Estuviera dentro de las peores telenovelas Pero te estoy diciendo Del por qué eh, Está el maleficio en las peores telenovelas No estoy diciendo con esto Que no haya sido interesante Que sí Que a algunos les, ha, les haya gustado el maleficio Y a mí te lo, el, te, Se los digo chicos En lo personal a mí me encantó la presencia de Fernando Colunga, pero desgraciadamente no le, no le funcionó a mi güeris. Miren, para que yo les diga que eso le repercutió en gran medida a su siguiente telenovela, que fue Las hijas de la señora García. Sí. Otra, ahora, otra cosa de lo que está pasando, y lo comenté en la primera parte. Lo que está sucediendo con Las hijas de la señora García es que comentó lo siguiente en una conferencia de prensa que surgió... Derivada de la presentación de las hijas de la señora García, le dijo a uno de los reporteros lo siguiente: Señor, eh, señores, yo tengo mucho miedo de lo que pudiera reaccionar entre el público que quiere ver esta telenovela, porque yo no le entiendo a la telenovela jamás. No he visto la telenovela original. Ojalá que no me equivoque, ojalá que no me repercuta en mi carrera como productor. Y no me quiero predisponer. Eso dijo, eso dijo el güero. Y no me quiero predisponer a lo que diga la gente porque todavía no estaba expuesta, no estaba al aire todavía. Dice, y a mí me preocupa el hecho de que el público no quiera ver eh, las telenovelas, desgraciadamente por esta situación de, de que es una historia turca. Efectivamente, chicos, eso, ustedes en la pestaña de comunidad me dijeron esto, del por qué no está funcionando las hijas de la señora García. Porque desgraciadamente al güero lo que le falló es que es una historia turca. Sí, sí, es la historia turca. A mí que no me digan los señores periodistas de que, estaba bien, de que está bien hecha. Porque no lo está. Porque los fans que estamos viendo, la señora Faciled y sus hijas, señores de mi corazón y de, de mi amor a mis chavis fans, los fans de la señora Faciled y sus hijas. Claro que tienen a reaccionar. Claro que tienen derecho a tirarle hate a las hijas de la señora García. Lo siento mucho, mi güeris. Pero te van a tener que castigar, mis chavis fans de la señora Facile y sus hijas. Porque esta telenovela, chicos, quiero que sepan este detalle, porque es otra cosa. Esta telenovela va a entrar dentro del top de las peores telenovelas de 2024. Las hijas de la señora García ha sido el desastre abismal del güero. Miren para que yo les diga que esto está pintando muy mal. Porque el nivel de audiencia es alarmante, alucinante, chicos. De verdad. Esta telenovela está eh, ahorita entre los 1.9 millones de audiencia y está bajando más a, a 1.700 mil de audiencia. Señores de Televisa, ¿qué están esperando porque no le dan pronto desenlace a esta telenovela? ¿Cuántos capítulos tendrá? De la versión original. Yo creo, sin temor a equivocarme, chicos. Por, por miedo a seguir fracasando. Porque la versión original eran más de 100. Yo le estoy augurando aproximadamente, chicos. No quiero. Miren, les estoy dando un número aproximado para mi punto de vista. Yo le auguro unos 70-80 capítulos. De la. De la versión original. Le van a quitar como por la mitad. Miren, para que yo les diga que es por hacerle un favor al güero. Miren, por esa razón, mucho, eh, los productores están, se, están siendo despedidos. Porque están confiando en productos y Televisa les está permitiendo. Ese es otro error. Ese es otro error. Y una de mis chavizas me dijo lo siguiente: es que si Televisa les, les dejara de inculcar las telenovelas a los productores y que ellos tuvieran la libertad de escoger sus telenovelas, esa sería una solución para evitar que las hijas de la señora García le esté lloviendo tanto hate porque le dijo el güero uno de los reporteros a mí Televisa me dio esta historia, para qué para poderla desglosar, para que yo pudiera verla para poderla entender, pero no la entendí. Entonces, güero, bueno, si tú tuviste miedo y si tú tuviste desconfianza y tú tuviste esta duda que te carcomía por dentro de decir yo tengo miedo de la reacción del público. Señores. No voy a hacer esta telenovela. ¿Por qué no lo... ¿Por qué, por qué insisto? ¿Por qué no lo, no lo hablaste güero en su momento? Si tú veías tan baleante. La versión turca de la señora Faciledi y sus hijas. Güero. No lo hubieras aceptado. No lo hubieras aceptado. Te hubieras ido... Realmente por tu nueva propuesta televisiva llamada Código Postal, que también les voy a decir otra cosa, chicos. Esa telenovela tampoco hubiera sido un éxito avasallador, porque fue también, en su momento fue un rotundo fracaso Código Postal después del fenómeno que fue Rebelde. Claro, es que después del fenómeno que fue RBD, desgraciadamente se vino en declive las telenovelas juveniles y nadie quería ver. Algo que no fuera parecido o similar a Rebelde. Desgraciadamente no. Porque creen que cuando terminó de hacerse código postal, en Canal 5 apostaron por hacer eh, Mis 15. Por ejemplo, en meterme a, a, a grupos de, de chavitos estudiantiles este, cantando temas así como Rebelde. M15. ¿Se acuerdan, chicos? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Bueno, lo mismo hizo el güero con... Trato de hacer lo mismo con código postal, pero desgraciadamente no le resultó. Entonces, yo tengo ese problema y ese coraje que me da con el güero de que no defienda su posición, de que no defienda su postura ante este problema de lo que está pasando con las hijas de la señora García y que, le, y que Televisa no le permitiera tenerle la libertad como a los otros productores. Miren, si Televisa viera un ápice de, de amor al público los productores e elegirían sus telenovelas. ¿Por qué Televisa, por qué Televisa no les das la libertad de elegir sus telenovelas a los productores? Déjalos que fluyan por sí mismos. No les inculques telenovelas que lo único que hacen es rellenar espacio innecesario. ¿Por qué no nos nutres Televisa como con producciones anteriores? ¿Por qué no nos conquistas con telenovelas que el público quiere ver? Porque yo dudo mucho que las hijas de la señora García eh, se levante de las cenizas del fracaso. Con ese número, téngalo por seguro que no, ¿eh? Y miren para que yo les diga que eso está pintando muy mal. Porque me están diciendo también, para cerrar este video, me están diciendo, no, es que María Sorte. Ah, porque ustedes están diciendo también, ¿de qué parte de culpa creen eh, los señores periodistas que son de las protagonistas? María Sorté, chicos, que yo le mando un saludote de María Sorté. Es talentosísima. Oka Guinner y el Abelden, sus dos hijas. No voy a hablar de María Sorté que me merece todo el debido respeto del mundo. Pero como ya les comenté, la personalidad de María Sorté es muy dulce, es entregada en su actuación, es muy buena. Tiene algo bonito. Pero no se ve de villana, se los juro. Si ustedes ven la señora Facilet, es todo lo contrario. La, la versión turca tiene algo que te mantiene... que te mantiene aquí. Que te mantiene al centro, al frente, enfocada. Pero en el momento que me plasman a doña Ofelia García, es todo lo contrario. Se pierde. María Sorté, tú no tuviste la culpa de nada, mi reina. Te lo juro. Doña Ofelia García, no sé si, no sé por quién esté dirigida esta telenovela, que también ese es otro problema, porque también me pasa lo mismo con Oka Giner. Oka Giner, desgraciadamente, chicos, está, está fracasando en sus anteriores telenovelas. María de Pasiones, por ejemplo, es el ejemplo claro. Lo que sucede con Oka Giner, chicos, es que está mal dirigida no sé por quién, porque lo mismo me está pasando con Carlos Ferro. No los han sabido dirigir muy bien. ¿Qué personajes les puede quedar mejor? Entonces, en el momento en que yo veo a Carlos Ferro o a Oka Guinness haciendo personajes que no, que, no cumple con, que no cumplen con un perfil acorde a la personalidad, tanto de Carlos Ferro como de Oka Guinner, por ejemplo, estoy hablando en el caso de Oka Guinner, no está resultando la telenovela. Y por ejemplo, en el caso de la Belden, chicos, claro, la Belden, no, Belden no es para hacer telenovelas, no, me queda claro que no, porque a la señorita yo creo que no le gusta hacer telenovelas. Pero le dijeron, oye, ¿sabes qué, la Belden, te quiero para las hijas de la señora García? Ella dijo, bueno, tenía compromisos para hacer otra serie y otra cosa en plataformas digitales y en otras cosas que tenía que hacer. Le dijo, bueno, vamos a hacer esta telenovela. Y hace la telenovela, pero no logra cautivar al público. Ese es otro problema que tienen las hijas de la señora García, de lo que está pasando. De verdad, chicos, ese es otro problema. Y luego, dejen de eso. Lo que son los galanes de la telenovela, chicas, y no me van a negar que también ese es otro problema. No gusta ni Brandon Peniche, ni este Juan Diego Covarrgues. Para nada. Cero. Brandon Peniche tiene algo que ustedes me lo han dicho en el cajón de mis comentarios, que cae muy mal, ¿sí? Y, miren lo que sucede con Brandon Peniche, chicas, y no me van a negar que esto está pasando con él, que se siente muy engreído, se siente muy prepotente de que yo las puedo todas. Habrá que preguntarle a Brandon Peniche por qué sus telenovelas o por qué él en su personalidad algo está pasando que preferimos ver a otros galanes de telenovela y no... No está gustando, perdón, Peniche. Pues su señor padre, Arturo Peniche, es todo lo contrario. A nosotros nos gusta ver a Arturo Peniche, pero a su hijo, para nada, señores. Y Juan Diego Covarrubias, perdónenme, mis chicas fans de Juan Diego Covarrubias, pero para nada. Cero. No es actor, definitivamente. A mí no me, a mí no me agrada como actor. Ahí, descartado totalmente. Emanuel Palomares. Emanuel Palomares, mis chicas queridas de mi corazón. Ay, este medio. Emanuel Palomares, te mando mis buenas chavibras poderosísimas, pero mira. Eres el amor platónico de mis Chavis fans. Te lo juro. Y mío propio y de todas mis Chavis fans. Emanuel Palomares, te lo juro. Eres maravilloso, espectacular. Algo te hiciste en la cara, Emanuel Palomares, que pareces. Eh, como eh, de, ese, de, esa, de esa película de cara de la novia, ¿no? El protagonista que parece chupado aquí de la cara. Que, que parece estirado aquí de la cara. Que, que parece que se quitó cachete, ¿no? Emanuel eh, Palomares te ves muy bien. Pero ojo con esos cachetes, mi rey. Pero todo lo demás te lo hagamos. Sí. Eres bien recibido, Emanuel Palomares. Te queremos mucho. Pero todo el, elen el elenco estado espectacular. El, el elenco está de primera línea, sí, se los compro, señores periodistas, sí. Pero el problema principal, Alejandro Zúñiga, es esto: el problema es la adaptación de la telenovela, es como está contada esta versión mexicana de la señora Facile y sus hijas, así de sencillo. No es otra cosa, es que no, es que mira, porque también me está diciendo Alejandro Zúñiga que, que Okaguirre es tibia. Y Ella Belden también es tibia. Y María Sorte está tibia. No, 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 no. Te lo juro, Alejandro. No están tibias. Ni, ni están frías. Ni, ni tienen temperatura. No, 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 no. El problema es que las protagonistas eh, no gustan por esta situación. Están mal dirigidas. Te lo juro, Alejandro. Créeme. Eh, tu faceta como periodista es maravillosa. Pero créeme que no es este, no son free, no son tibias las actuaciones de Oka Giner no, no, la de Oka Giner, de la Belden y de las, de las tres de las protagonistas, no, ninguna de las tres está tibia, no. El problema es cómo están adaptadas la psicología de la adaptación original de la señora fácil y sus hijas, del comportamiento psicológico de las tres, es eso. Porque queremos ver algo similar a la versión original. Yo creo que ese es el problema que tienen las hijas de la señora García, chicos. Queremos ver algo parecido a la versión original. Yo creo que es por ahí donde estamos extrañando un poco el origen de la versión original. Creo que ese es el, el gran error que, que Televisa no quiere ver, que su realidad o la historia turca fue el detonante para que fallara esta versión. Definitivamente. Porque todo el elenco, todo el elenco está muy bien. Las escenografías se ven descuidadas. Sí. Las escenografías se ven descuidadas. Todo el tiempo en foro. Cuidado, güero. Esa es una recomendación. Eh, todo el tiempo en México. ¿Por qué te cortaron presupuesto, mi Porque fracasaste con el maleficio. Entonces, en el momento en que te, te cancelaron presupuesto, ahí están las consecuencias. Y no te dieron la oportunidad de elegir otra telenovela. Ahí está el castigo. Ahora, este castigo va a pagarlo el güero. ¿Con qué? Con su puesto como productor ejecutivo de las telenovelas en Televisa del más poderoso. Imagínense ustedes el gran, el gran desenlace que tiene mi güero. Qué preocupante, ¿no lo creen? Déjenmelo saber en el cajón de mis comentarios si tengo razón en lo que digo o no con respecto a las hijas de la señora García. ¿A ustedes les está gustando? Algunos me han dicho que les gusta la versión mexicana de las hijas de la señora García, pero algunos prefieren la versión original. Déjenmelo saber en el cajón de mis comentarios porque el debate va a estar de esta segunda parte espectacular. Así que, chicos queridos, espero que les haya gustado muchísimo este chavideo, tanto como a mí. Y si a ti te gustó, toque por favor, le primas al botoncito negro o rojo de abajo y por favor suscríbete para que me acompañen. A crecer este canal, chicos. Así que no se pierdan mi siguiente chavideo, chicos, porque mi siguiente chavideo, la gran sorpresa esperada ha llegado. Y vamos a, a descubrir quién quedó en mi deshonrosa primera posición con las peores telenovelas de 2024, parte 2. Las peores telenovelas, parte 2. Chicos, queridos de mi corazón, se van a quedar supitos quién quedó en mi deshonrosa primera posición. De las peores telenovelas, chicos, les va, les va a dar algo tanto como a mí. A ver quién quedó para que compita codo a codo con María de Pasiones. ¿Quién será? Averiguémoslo en el siguiente chavideo. Solamente aquí en Chavis MX. Así que chicos, les mando unos besotes tronadores y mis buenas chavibras poderosísimas a todos, chicos. Los quiero, los adoro. Cuídense mucho, los amo. Así que vámonos directamente y sin temor ni reparos a hacer el siguiente chavideo. El chavideo sorpresa. Así que cuídense mucho, chicos.